Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo unos productos terminados que traigo aquí en esta bolsita tan mona de Intimissimi. Así que nada, os voy a dar mi punto de vista sobre ellos, qué me han parecido después de haberlos probado. Así que si estáis interesadas en saber mi opinión sobre estos productos, seguid viendo el vídeo, que comenzamos. Bueno, y lo primero que tengo para enseñaros es este contorno de ojos de Kiehl's, que como visteis en mi haul de belleza, había comprado un nuevo contorno de ojos y decidí probar el de Chanel, pero es un contorno que me ha gustado muchísimo. Trata los primeros signos de la edad, pero de una forma muy suavecita. Yo lo recomendaría para chicas que están entre los 25 o 35 años. Creo que es un contorno estupendo. Y bueno, pues no repetiría con él por lo que os digo, porque ahora mismo estoy con el de Chanel y cuando termine el de Chanel, si vuelvo a comprar el contorno de ojos de Kiehl's, compraría otro que hay un poquito más avanzado, para una edad un poquito más avanzada. Pero sí es un producto que recomiendo, es estupendo y me ha gustado muchísimo. Otro producto que quería enseñaros es esta cremita de Lierac, que es Lierac Premium. Para Reyes me regalaron varias bolsitas que traían tallas pequeñitas de productos, entre ellos esta crema de aquí, que es la Premium de Lierac. Sí que me ha gustado bastante. Yo la he utilizado normalmente... Bueno, mirad cómo está. La he utilizado, se puede utilizar de mañana y de noche, pero yo solamente la he utilizado por la noche. Y bueno, pues sí, sí me ha gustado. Si repetiría con ella, pues ahora mismo no, porque estoy tratando otra. Pero bueno, es probable, sí es probable que repita con ella, porque sí, sí me ha gustado. Otra de las cositas que venían de Lierac y que he terminado es este con... No, contorno no, perdonad. Es este serum, que es un serum de luz. Y sí, me ha gustado, pero con este no repetiría, porque a mí los serums me gustan que sean más de tratamiento, porque para aportar luz al rostro tengo otro tipo de productos, pero con esto no quiero decir que sea un mal producto, al contrario, creo que es un producto bueno, pero yo prefiero utilizar otro tipo de serum, como os digo, más antiedad, más que trate pues manchas o arruguitas, y este lo único que hace es aportar luz, que lo hace muy bien, pero que yo para eso tengo otro tipo de productos, así que bueno, pues me ha gustado, pero no repetiría con él por esto que os cuento. Otra cosita que he terminado es esta máscara de pestañas de MAC, que es la InStrength Dimension 3D. Y bueno, si repetiría con ella, sí, seguro, sin duda, porque me encanta, es mi máscara favorita, me gusta muchísimo cómo me deja las pestañas esta máscara, muchísimo. Me gusta más que la de Better Than Sex de Too Faced, que también me gusta, pero esta me gusta muchísimo más. Es una máscara, bueno, el bupillón es así, y me gusta un montón porque yo tengo las pestañas, no es que las tenga muy pequeñitas, o sea, muy cortitas, pero sí las tengo muy tiesas. Entonces con esta máscara me las curva sin apenas trabajar de una sola pasada y me las deja súper tupiditas. La de Better Than Sex me gusta, pero noto como que a veces me deja las pestañas un poco apegotonadas y eso no me gusta. Y con esta máscara no me pasa. Así que sí, la recomiendo 100% y sin duda volveré a comprarla porque me encanta. Y para terminar con productos terminados, nunca mejor dicho, os voy a enseñar ahora dos perfumes que he terminado ya. No me quedan, bueno, nada, gotitas casi no salen. Son Miss Dior, pero uno es el Eau de Toilette, que es este de aquí, y este que es el Eau Fraîche.
Y bueno, deciros que Miss Dior Eau Fraîche es uno de mis perfumes favoritos junto con Dior Hadid. Repetir con el Eau de Toilette no repetiría, Miss Dior Eau de Toilette no repetiría porque no. Bueno, huele bien, está bien, tiene un aroma rico, pero vamos, no me apasiona. Sin embargo, Miss Dior Eau Fraîche me encanta, me encanta. Tiene un olor, no sé, como muy sensual. Me gusta muchísimo. Me encanta este perfume y sí, sin duda, claro que sí que repetiré cuando tenga ocasión, volveré a comprarlo porque me encanta. Además, el frasquito, no me digas que no es cuco, con este lacito aquí tan mono. Me gusta muchísimo, claro que sí, y lo recomiendo. Así que nada, chicas, esto ha sido todo por hoy. Estos son mis productos terminados. Espero que os hayan gustado, que os haya servido de ayuda mi opinión sobre estos productos. Y nada, daros las gracias a todas por comentar en el canal. Me hace mucha ilusión leer vuestros comentarios, sois súper amables. Y nada, me despido de todas vosotras con un millón de besos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!